El 3. Agradecer la presencia del intendente, la del subsecretario don Lucas Palacio y todos los consejeros regionales que han hecho posible que Longaví pueda abrir y sumarse al proyecto que tiene el presidente Piñera de poder considerar que Chile se abre a hacer una potencia agroalimentaria. Para ello tenemos que tener redes camineras y hemos visto un tremendo aporte, ya sea a través de Vialidad, por eso que nos acompaña el subsecretario, con muchos asfaltos en nuestra comuna y no solamente en la comuna de Longaví, sino que en toda la región. Además de este apalancamiento de esfuerzos para la red caminera que Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas no pueden reparar, que le corresponde a la municipalidad, poder tener los medios y poder seguir haciendo convenios con Vialidad. Así que, de verdad, muy contento por la gente que va a poder soñar con volver a tener caminos de mejor calidad. Recordemos que Chile cambió, ya las carretas con caballos no existen. Lo que existe son vehículos, camionetas, los adultos mayores quieren salir de sus propiedades. Antiguamente el caballo salía a enterrar a la guata del barro y podía sacar la carreta. Hoy día el vehículo queda pegado. Consejo Regional, MOP, el municipio de Longaví, y así vamos arreglando todos los caminos de la comuna, que es muy importante porque hay mucha gente que vive en los sectores rurales que en invierno se llenan de barro, en verano se llenan de polvo, y es muy importante mejorar los caminos porque si es que mejoramos su capacidad, mejoramos también la productividad de la tierra. Le damos instrumentos, herramientas a las personas que viven en el campo de nuestro país, que es algo tan importante, sobre todo en esta región, que es como la despensa de Chile. Es como el granero de Chile, la región del Maule. Así que Longaví es un excelente exponente de eso que es tan importante para nuestro país. Así que felicito al alcalde de Longaví, que con toda su fuerza es capaz de convencer al Consejo Regional, quienes muy generosamente entregan estas maquinarias para poder mejorar los caminos para los habitantes de Longaví.